De la mañana, gracias por estar contactado con nuestra señal a través de las redes sociales. Si nos está viendo en otro horario, pues bienvenido. Gracias también por enlazarse con nuestra señal en vivo a través de Somos Cultura Radio, a través de la página de Avia y Ala Televisión. Si nos escucha sábado 8 de la mañana y domingo 13 horas, buenos días, buenas tardes. Gracias por enlazarse con nuestro programa. Hoy estaremos conversando con una persona que es realmente muy conocida. Es bien difícil sacar algo que ya el público no conozca de mi invitada. Es una persona a la cual cuesta trabajo escoger qué fotografías vas a poner en sus imágenes de apoyo, porque tiene tantas, no sé si Facebook ya le ha puesto restricciones en la cantidad de fotografías que publica constantemente y en todas queda bien. Entonces es como decir, bueno, ¿qué escoges? Y como no conoces a todos los que están alrededor de ella, no sabes si estás metiendo la pata o no cuando seleccionas. Pero bueno, es interesante porque ello muestra también una otra parte del accionar constante de Claudia Cárdenas. Ella nos acompaña esta mañana y quiero darle las gracias por haber aceptado la entrevista y venir tan tempranito con tanto frío hasta Orajes. Te agradezco, bienvenida. Gracias, Araí. No, yo feliz, sabes que me encanta. Tienes tanta energía que me contagias y me haces reír, porque no me había puesto a pensar la cantidad de fotos, pero no, nunca van a meter la pata, porque yo, uy, todas las fotos que me postean, todas las acepto, no importa si es algo mal, bien. Ah, ok, me no hay encanta problema. Tener así un banco gigante de fotos, y porque es eso, recuerdos, vida, ¿no? De lo que has pasado, así instante que constante, sí, tienes muchísima. Después de 2 días no he llegado al final, pero en algún momento voy a llegar a la primera foto que ha sido publicada en la página. Es que tengo desde el 2006 de Facebook. Pucha, has empezado temprano. Sí, sí, sí. Mira que hay países a los que ha llegado tarde el Facebook, así que por ahí podemos sacar la cuenta. Me decías extra cámara, bueno, antes te comentaba mi problema de salud, el último de los tantos, que como buena cochabambina sabes las propiedades que tiene la papa. ¿Qué significa para Claudia Cárdenas ser buena cochabambina y al mismo tiempo conocer casi toda Bolivia? Bueno, mira, para mí es un privilegio. La verdad, no te das cuenta hasta que creces un poquito y maduras lo afortunada que eres, ¿no? A veces dices, pucha, yo no tengo una... Como mi papá era militar, bueno, se jubiló ya y... Yo sigo diciendo, es militar, porque en el alma... No lo deja de ser nunca. Claro, claro, él se jubiló de general, pero hemos vivido en todos los departamentos, ciudades, pueblitos de Bolivia, ¿no? Así, Viacha, Boyuy, Becamín. Entonces, la riqueza cultural y gastronómica que tenemos, que ahora está muy de moda, yo la veía desde chiquita, ¿no? Yo conocía el amaranto, otros productos que ahora recién empiezan a emerger. Entonces... Para mí significa estar muy allegada a los olores, a los sabores desde chiquita, con mis tías y mi abuela y mi bisabuela cochabambinas, todos de Capinota, y en Cochabamba se come muy bien, y no solo es que es cantidad, como nos molestan, porque dicen, ah, claro, es que es harto, ¿no? Se come también calidad, ¿no? En Cochabamba, yo desde chiquita me acuerdo que mi mamá me enseñó a hacer el ajiaco en batán, así del batán de piedra. El original. Y, claro, además me decía, primero... cortas esto, sacas las pepas, si quieres más picante con pepas. Entonces, es todo un aprendizaje que hay detrás, ¿no? Entonces, y mi abuelita cocinaba muy bien, mi bisabuela también, entonces, pucha, es hablar de mucha comida, ya, de mucha historia familiar de sabores y de olores que se vienen a la cabeza cuando tú hablas de la gastronomía, ¿no? Y lo que te decía de la papa, ¿no?
Yo me acuerdo que mi mamá decía, la papa guardada es veneno, Veneno. ¿no? Y bueno, aunque mi mamá ya no está ahora con nosotros porque hace 7 años que ella falleció, yo tengo muy presente que cuando cocino, ella hasta, puede escuchar hasta su voz riñéndome, fíjate la sala, yo, ¡ay! ¿No? Porque igual como buena cochabamba la fregada. Entonces, claro. Es esas claro. cosas que nunca se van, ¿no? Que crecen contigo y están contigo siempre. Genial. ¿Cuántos eran en casa cuando pequeña? Bueno, nosotros somos 5 hermanas. 5 hermanas. Que somos súper unidas. Matriarcado. Matriarcado. Y mi papá, bueno, se hacía la bula el mismo de que le decían chancletero, ¿no? Porque cuando tienes solo hijas te dicen así como que chancletero. Pero al final yo creo que tu casa nunca está vacía, porque las chicas, las mujeres siempre traen a sus parejas y todo. Entonces la casa siempre está llena. Entonces éramos mi papá, mi mamá, las 5, ya cuando mis hermanas se casaron. Tuvieron hijos y tengo 7 sobrinos. 7 sobrinos. Entonces, en mi casa siempre hemos sido 16, así como la familia completa. Pero bueno, yo he decidido no tener hijos, entonces, y mi pareja actual, por suerte, actual, de esas que van a cambiar, ¿no? La del momento, ya no va a tener. Tampoco quiero tener hijos, sé que estamos re felices. Qué entonces, bien. Sí, de momento. Decisión de vida. Sí. Qué bien. Plan. Cuando hablas de abuelas y bisabuela, ¿tuviste la posibilidad de compartir con esas otras generaciones anteriores? Sí, mi abuela María, que se llamaba igual que mi mamá, era así muy parecida a mí, o sea, porque yo siempre he sido la más alta de mis 5 hermanas. La más alta, ya. Mi bisabuela era alta igual, cocinaba, era chistosa, o sea, y también lo conocía a mi bisabuelo, que se llamaba Domingo. Entonces, he tenido la dicha de todavía compartir con mis bisabuelos. Sí, que no lo tiene todo el mundo. No, en Cochabamba, en Capinota, y como te digo, ver todavía cómo utilizaban ese estilo de cocinar que era muy de antaño, ¿no? De matar a la gallina, digamos, ¿no? Ahora que estamos tan animalistas todos, digamos, ¿no? Duele y pensar claro, que vas a matar una gallina para comer ese día, claro, además. Es horrible verla en el supermercado ya lavada y todo, pero... Duele menos, ¿no? Claro, yo veía que mi bisabuela la perseguía a la gallina y la mataba, digamos, ¿no? No lloraba ni gritaba porque en mi época era más normal que ahora, ¿no? Sí, claro. Yo vengo de la misma tradición, claro, ¿no? Y no quiero comer. Y hoy te sientes incluso hasta culpable porque claro. estuviste en una gran parte de tu vida poco alimentándote de esa cadena, ¿no? Claro, pero, y es terrible ahora ver tanta gente vegana y vegetariana y tú dices, Dios mío, ¿no? Pero es claro. Lastimosamente lo que nosotros hemos heredado, ¿no? Claro. ¿Cómo era la Cochabamba de esa época? Pucha, era mira, justo estaba ayer en Cochabamba. Tengo los mejores recuerdos, ¿no? Porque Cochabamba, al ser una ciudad más pequeña, es como que todos nos conocíamos, ¿no? Y siempre he vivido en barrios militares, como Cotapache, los bloques de la Ramón Rivero. Entonces, estos barrios que son especialmente construidos para la familia militar, entonces creces con tus amigas que son hijas de militares. Claro. Y es un poco tu entorno, ¿no? Y, bueno, en Cochabamba, yo me acuerdo que estaba, pues, el parque, el arqueológico, que ahora voy y no lo veo. No sé, me olvidó preguntar qué ha pasado con los años. El arqueológico. Es que hay tantos parques hoy en Cochabamba, sí, de hecho que tienen otras atracciones. Está hermoso Cochabamba ahorita, hermoso, hermoso. Pero bueno, sí, me acuerdo que íbamos a comer los chicharrones los fines de semana. Y había unos anticuchos muy chistosos, o sea, no chistosos, pero eran muy ricos. Pero la doña se llamaba Doña Cesárea, nunca me voy a olvidar. Pero, o sea, ¿cómo se va a llamar Doña Cesárea? O sea, ¿cachas? No le pones Cesárea a tu hija de nombre, digamos. Y se llamaba así, era muy chistoso. ¿Y en qué momento fuiste consciente de ese nombre y de lo chistoso del nombre? Cuando ya he preguntado, mami, ¿qué le van a hacer? No, es que va a tener con Cesárea. Y yo, ¡ah! Igual que la señora que vendía los anticuchos, digamos. Pues, y ya años después he dicho, realmente hay papás. Bueno, no la piensa mucho a la hora de ponerle el nombre. Claro, yo me imagino ahora ya haciendo un poco de historia que la señora debió nacer con cesárea. Claro. Ahora se comparto natural. Ya. Y no. En honor a lo bien que salió la cesárea, ¿no? Le pusieron bueno, tal el nombre. Vez sea la primera cesárea, no sé qué habrá sido. Bueno. Pero bueno, sí tengo muy lindos recuerdos de Cochabamba de esa época. Y de ahí, bueno, como te digo, no he vivido mucho tampoco en Cochabamba. Me he nacido y de ahí inmediatamente. Claro, has empezado a mirar. ¿De las 5, qué lugar ocupas? Yo soy la cuarta. La cuarta. Sí. Es decir, un poquito antes de la más chiquita, sí. De la más mimada en cierta medida. Sí, mi hermana, la Vanessa, es mimada, ha sido la más mimada históricamente por mis papás, abuelos, hermanas, amigos, todos la mimamos, así es, súper mimada mi hermana. Es la Vanessa. Más pequeñita. Sí, bueno, y pequeñita ya no es, porque ya tiene 38. Pero sigue siendo ya la más chiquita. Ya la queman en público, ¿no? ¿No? La queman en 38, sí, sigue negando a todos los que están escuchando. ¿Cómo era 38? Un hogar con militar. Con militar, desde el papá hasta las maneras, imagino, de comportarse. Bueno, si hay algo que yo le agradezco a mi papá es la disciplina.
Yo siempre he sido una chica súper reventada, ¿no? O sea, salgo, me rompo, todo. Y todo el mundo, cuando me conocía, me decía, oye, pero mañana hay que estar a las 7 en tal lugar. De hecho, hoy has llegado a 8 y 45. Claro, he llegado a 8 y 45 en punto, Exacto. ¿no? Y eso y 44, pero de hecho voy a esperar a que sea 45. Para escribirle. Claro, pero la disciplina que con la que te formas es buenísima. O sea, si tienes un papá disciplinado, porque mi papá, además de militar, debe ser la persona más disciplinada que yo conocí en el mundo. O sea, él se levantaba a las 5 de la mañana y hacía 200 abdominales. 200 abdominales, no te creo, Sí, Clau. six packs 200. hasta sus 60 y algo. Mi papá tiene 79 y no sé si la gente que me está escuchando, viendo, puede dar fe que tú no le das más de 60 y tiene 79 mi papá. O sea, es impresionante. Y obviamente, a diferencia mía, él no ha tomado, no ha fumado, nunca nada en su vida, ¿no? Entonces tiene así un físico perfecto, come saludable. Entonces, él siempre ha sido súper metódico. Entonces, me acuerdo que las clases, terminaba la vacación, decía, voy a pasar revista por sus cuartos, o sea, como si fuera el cuartel. Y nosotros, ¿cómo revista? Así, para revisar que los zapatos estén lustrados, que las medias estén listas, todo para empezar el día siguiente clases. Entonces, él pasaba y poco menos tiraba una moneda para ver si la cama estaba bien tendida como en el cuartel. O sea que hemos crecido con mucha disciplina, con mucha, mucha disciplina, pero no con mano dura, porque yo, si hay algo que te conté una vez que vine a una entrevista, es que trabajo luchando contra la violencia 10 años con la fundación y ahora como activista y todo, porque sí veía que en las villas militares había mucha violencia, y eso no lo voy a negar. Los policías y los militares sí ejercen violencia contra sus esposas, ¿no? Entonces, mi papá fue un ejemplo de lo que no se hace. O sea, no decía, ven, hijitas, por eso no se tiene que casar con militar, porque era el único más o menos militar que no era así. Siempre lo pongo de ejemplo porque en toda regla hay una excepción. Súper Claro. respetuoso, no nos hablaba ni fuerte, pero siempre con mucha disciplina, pero él nos decía, ven, así, porque ayudaba a las esposas de algunos militares que las pegaban y era durísimo. Entonces yo por eso así, nunca militar, nunca, nunca policía, nada tenía en mi cabeza, pero a la vez mi papá siempre fue súper cariñoso con nosotros, ¿no? Entonces ahí tú ves la diferencia de cómo puedes salir del círculo, ¿no? Porque mi papá, siendo que tenía las mismas características de todo su grupo, nunca ha sido abusivo ni nada de eso, ¿no? Entonces. Pero también me imagino que mostraba, por otro lado, digamos, ese compromiso constante que siempre le identifica a aquel que decide entregarle su vida a la lucha por su Totalmente, país, ¿no? totalmente, ¿no? Como te digo, desde madrugar, yo te digo, el cambiar de destino cada año, como que doblar tu casa, más o menos, ¿no? Y con tu esposa y tus cuatro hijas chiquitas, porque como te digo, con la menor hay 8 años de diferencia, entonces 8 años de diferencia. los destinos duros, duros, sí, yo tengo 46 para los que están sumando, 38 más 8, 46. Entonces, los destinos duros, que son así el pueblito de pueblitos así, como Cuevo, que están en el Chaco boliviano y todo, te tocan en los cargos bajos cuando eres teniente, capitán, subteniente, ¿no? Que paguen su derecho piso. Entonces, viajar con su esposa y sus cuatro hijas, así yo lo admiro a mi papá, ¿no? Obviamente es duro porque hemos llegado en esa época a pueblitos donde no había ni luz eléctrica. Yo te digo que a las 6 con motor te daban un poco de luz y paré de contar 4 horas a las 12 de la noche. Bueno, eran las condiciones que tenía el país en ese Sí. momento. Imagino que los Cuevo. militares de hoy no llegan a lugares así, tan No, aislados. era realmente como un sacrificio que tenías que hacer por tu patria. Y lindo, lindo, la verdad es que yo le agradezco. Amo haber sido hija de militar, amo haber conocido tanta gente, de ahí que conozco tanta gente. Pero la riqueza que tú ves de tu país, ¿no? Y también ese deseo de ayudar, porque yo veía y en vez de decir, ay, no, me tengo que ir a este país volando cuando crezca, decía, ay, tanto por hacer, es un hoja en blanco. O sea, y mientras más creces y más aprendes, yo decía, por ejemplo, que tengo que estudiar economía, ¿no? Porque yo así, ¿cuál es la ciencia que distribuye los escasos recursos? Y yéndome al concepto muerto de lo que es la economía, porque realmente veías que en algunos lugares hay mucha vegetación, todo, pero se está pudriendo la fruta porque no hay cómo sacarla, Claro, no ¿no? está ya No la hay las gestión, condiciones digamos. de la carretera. Y obviamente la pobreza en el oriente se vive de diferente manera que en el occidente, porque como te digo, de la fruta puedes arrancar un plátano, una papaya y vives feliz. En el occidente no, ¿no? Estás en el norte Potosí, con no sé cuánto es el presupuesto anual. Entonces, estas cosas te permiten crecer con una visión de país diferente. Si tú eres, yo soy súper observadora, así me fijo en todo, ¿no? Soy súper detallista. Entonces, decía, ¿no? Porque se le entró el boro y se le está pudrían el brazo, o sea, hay que hacer algo
para ayudar a esta persona. Entonces, siempre creció con esa sed de tratar de apoyar a mi país, de ayudar, de chiquita, ¿no? Entonces, amo, como te digo, amo. Y bueno, también amo que haber tenido tanta personalidad, porque la tienes de tanto que te paras cada año y dices, hola, soy Claudia Cárdenas, soy nueva, y va, va, y papel, y te tiran, y te hacen bullying, y todo. Y volver a empezar prácticamente en cada colegio, cada ¿no? Colegio eres nueva, y tienes que tener la personalidad suficiente para volver a empezar cada vez. Qué interesante. ¿Cómo eran las más allá de las realidades, que evidentemente en esa época eran muy duras en Bolivia, la realidad de las mismas gentes? Es decir, ¿cómo son los bolivianos en diferentes lugares? ¿Cuáles son las características que los definen? ¿Cómo tú hoy, con esa experiencia, evidentemente tienes la capacidad para relacionarte de la misma manera con el trufista, con el gerente de tal empresa, que con la casera del mercado, digamos? Sí, a ver, yo creo que hay algo que yo he aprendido, que en los lugares chicos, como pueblos, ciudades chicas, la gente es más patriota, ¿no? Entonces, está el profesor que te obliga, que el himno nacional, ¿no? Y como hay los desfiles que giran, porque en los pueblos y en las ciudades chiquitas, todo gira en torno a la plaza, ¿no? A la plaza, entonces, en claro. La plaza está como el la ágora, alcaldía, la iglesia, el regimiento, ¿no? Y con las autoridades está el cura, el alcalde, el comandante, ¿no? Y la escuelita en una esquina. Claro, mi papá era comandante, ya con los cargos altos en los pueblitos, en Viacha, digamos, ¿no? Y obviamente cuando hay una fecha importante, es un patriotismo que en las ciudades grandes no lo ves, no se ve tan reflejado. No es como que, ¿qué? Otra vez estaban marchando, pocha, van a hacer, o sea, ya te levantas dispuesto, más bien hay teleférico, ¿no? Y no buscando que, opciones. Claro, así que, está, o sea, todos estamos tan metidos en el día a día que no es una fecha de celebración. Es una fecha donde te van a cerrar la calle, vas a llegar tarde, estás todo el día renegando. En los pueblitos la gente sale a ver el desfile, espera el desfile, canta el himno. Y como mi papá es militar, yo me acuerdo que esperábamos que hagan el paso de parada los militares, ¿no? Que era levantar, entonces aplaudíamos. Entonces sí tienes un sentido más de patriotismo en los lugares pequeños. Y obviamente las ciudades más grandes, eso se pierde con el tiempo, por el día a día, porque estamos trabajando, porque, bueno, más en La Paz que crecemos ya con... Me acuerdo de mis sobrinitos cuando eran chiquitos, estaban jugando con sus autos y tenían ahí unas piedritas. Y tú le dices, ¿qué están haciendo? No, es que hay un bloqueo, así, pero con los autos, ¿ubicas? Cultura de claro, bloqueo. Y ellos tenían 7 y 5 años y habían hecho su bloqueo para que su juego parezca lo más real posible, ¿entiendes? Entonces, era muy chistoso porque así crecemos, ¿no ves? En la ciudad, o sea, ya en tu cerebro está mapeado el bloqueo, pero la marca. Es sentido de democracia, está bien, ¿no? Claro, está bien, ese es su sentido de Y en los pueblitos no hay eso, o sea, no había eso en mi época, ¿no? No había. Era otra manera, qué bien. Me decías que decidías estudiar economía precisamente por todo esto que habías aprendido, por un tema de experiencia, pero no sé si Claudia daba para economía o más para comunicación, ¿no había un error ahí de cables? Mira, es que yo amo la economía y amo la comunicación. Y siempre cuento esto cuando doy algunas charlas, porque es como que en los 90s ser comunicador era como, no era wow, ¿te acuerdas? Era como así, ay, no soy bueno, o sea, era derecho y comunicación. No eras bueno para nada y caías en ese lugar. Claro, así, ¿no? Como, si no soy bueno para números, buscaré algo fácil. Fácil, ¿no? Claro. Y la comunicación no es fácil. La comunicación tiene que ser asertiva, tiene que tener una estrategia, ¿no? Es más, esta serie que daba en, creo que en HBO, en Netflix, del tipo, el 90% trabajaba House of Cards, muestra la importancia de la comunicación en las campañas políticas, en las decisiones, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta. Y yo visionaria, yo siempre sabía eso, pero nadie me hacía caso. Entonces, yo amaba así ser comediante, contar chistes, ¿no? Actuaba en los cafés, concerts de economía. Y tengo que actuar y esto que lo otro, no sé qué. Y mi papá, sí, pero hijita, tú eres buena para los números, así, ¿no? Como si fuera superior, un ser superior porque soy buena para los números. Y eso es chistoso, porque eso es del ser humano, no solo es de Bolivia. Es bueno para algo, es superior, ¿no? Claro. Solo naciste con más aptitud para A y no para B. Claro, y lo desarrollaste. Claro, pero sí me gustaban los números, pero me encantaba la comunicación, entonces yo así. Y siempre andaba con comunicación y derecho igual, por alguna extraña razón. Pero bueno, sí, no voy a ser malagradecida, me encanta economía, he hecho mi maestría en finanzas. Además. Y de ahí he hecho 2 diplomados en preparación y evaluación de proyectos de inversión pública, calidad en la gestión pública, porque he trabajado 7 años en el gobierno.
Y de ahí, bueno, los gobiernos, porque he estado 7 años, 6 presidentes, como alguna vez te conté, que fue muy chistoso eso. Y de ahí, siempre con enfoque de comunicación, ¿no? Y tenía en esta boca es mía en la tele, de ahí trabajé un tiempo en la radio que se llamaba Con Licencia para Opinar, de ahí tenía un suplemento musical en el periódico, o sea, siempre he tenido mi lado de comunicador ahí como, era, Colindando ahorita va a con la salir, economía. con la economía. Y ya en la fundación se combinaron las dos pasiones, ¿no? Porque tiene mucho, mucho de estrategia comunicacional y comunicación estratégica, o al revés, la fundación, el tema de la responsabilidad social, que lo que no se comunica no existe. Bueno, y ahora que he decidido tomarme un año sabático, que como he puesto el otro día en mi Facebook, ha sido todo menos sabático, que estoy asesorando a algunas empresas en comunicación estratégica, haciendo un par de consultorías en RSE con enfoque de comunicación, porque creo que es lo que me especializó. Es chistoso cómo la escuela de la vida a veces te enseña más que cualquier Más maestría, que la ¿no? escuela Y académica, es prueba y claro. error, porque no es que yo, qué capa que soy la máster, ¿no? La mesías de la comunicación, no, sino que miércoles he metido la pata en esto, me ha ido mal, no lo vuelvo a hacer, hago esto. Entonces, Claro. vas aprendiendo como tú que tienes una trayectoria como periodista, un poco a formarte cuál es el camino hacia el que tienes que seguir para Claro. tener una comunicación asertiva. Y creo que mucha gente me identifica. Es más, es chistoso, pero cuando me invitan a dar charlas motivacionales o cátedras, porque yo no, hace años digo, no quiero dar cátedra, y debe empezar a ser una chinchosa. Pero de verdad, solo pensar en corregir miles de exámenes no lo haría. Pero cuando me invitan a dar charlas, me invitan a dar más charlas de comunicación y marketing que de Claro, economía. de hecho nos ha dicho, soy economista por si acaso, en el En el Facebook post que cuando ha puesto. compartas, soy economista, yo ya, ok, cambiamos ahorita, pero ¿cómo que es economista, no? Bueno, lo dice Porque en me su pusieron biografía, comunicadora. claro, pero es que, bueno, vamos a ir desempañando cada uno de estos elementos, nos ha resumido toda su vida, pero la entrevista todavía no se ha acabado, No, así no, que pero yo soy así súper vamos así de a verdad. hacer la primera pausa y a la vuelta vamos a ir yendo elemento por elemento, un poco escudriñando esas partecitas interesantes de la vida de Claudia Cárdenas. ¿Te parece? La Sí, primera claro que pausa. sí. Genial. Ya regresamos, no se nos vayan. En unos minutos estoy de nuevo con Claudia Cárdenas en nuestro programa Somos Culturas Radio. Ya regreso. ¿Qué historia? Toda su vida llena de anécdotas, así es, nos estaba contando ya extra cámara. Es impresionante, me parece muy lindo lo que nos cuentas con el tema de la relación entre la economía y la comunicación, porque evidentemente para todo tipo de trabajo que tú elijas hacer en tu vida necesitas comunicarlo bien, necesitas decirlo bien. Ahora, en el momento en que tú terminas de estudiar economía, haces tus maestrías en temas de finanza, inversión pública y comienzas a trabajar en espacios donde tienes la posibilidad de definir políticas o de apoyar a estos proyectos de inversión pública, ¿cuáles son los primeros proyectos que te interesan? ¿Cuáles son los temas por los que comienzas a trabajar? Bueno, a ver, en el 2001 todo lo que era el mundo de las ONGs, porque justo yo veía estaba como asistente del pisapapel, como yo digo, cuando entras así de lo más bajo, ¿no ve? Entonces, llegaban todos los papeles de las ONGs, yo registraba, sellaba y archivaba. Pero cuando terminaba, así, porque siempre he sido muy acelerada, ¿no? Entonces, empecé a leer todo y empezamos a trabajar en una ley de ONGs, que hasta el día de hoy no se aprobó. Mira, 18 años más tarde no se aprobó. No hay una ley de ONGs en nuestro país. No existe. Pero en esa época la proponemos, estábamos empezando a ordenar y a los 5 meses me ascienden, o sea, por convocatoria a manejar justo la cuenta del Banco Mundial para Bolivia. Entonces yo manejo toda la cartera del Banco Mundial. Entonces la pregunta que me hace es un poco difícil porque la cartera del Banco Mundial, que en aquella época era como de 600 millones de dólares, era muy Segmentada, multisectorial, claro. fragmentada, claro. Teníamos reformas institucionales que tenía que ver con caminos, salud, educación. Estábamos con la reforma educativa, la reforma de salud, la reforma institucional del Servicio Nacional de Caminos, aduanas, impuestos. Y también veíamos todo lo que era educación, que yo soy fanática de, o sea, es más, pienso que todo lo que pasa, y no voy a hacer análisis ahorita porque ya. A nivel de lo que está pasando a nivel mundial, quiero decir, con el cambio climático, todo parte de la educación, ¿no? Entonces, educación y veía más salud. Entonces, siempre han sido mis dos como áreas favoritas, la inversión en la educación y la inversión en la salud, porque están directamente relacionadas. Una persona que no goza de buena salud, no atiende en clases, no, o sea, no puede prepararse, no puede, o sea, chao.
¿no? Y lo mismo una persona que no está bien educada, ¿no? No puede evolucionar, no puede ir más allá. Entonces, siempre eran mis dos prioridades hasta que entré a la fundación. Y en la fundación ya mi enfoque ha sido más por la lucha contra la violencia de género y obviamente el tema medioambiental, que son ahora como que los dos ejes en los que también quiero trabajar, porque sí te llegan muchas ofertas de todo, ¿no? Pero tú realmente, cuando ya cumples 46 años, hay gente que ojalá le llegue antes y no espera hasta sus 46 como yo. Porque bien tarde, ¿no? Cuando llegas a los 70. Ese proceso de maduración, claro, de darte cuenta. Claro, yo siempre maduro un poco más tarde en todo aspecto. Y ya he dicho, no voy a aceptar nada que no disfrute. Claro. ¿No? Entonces, no es que, ah, que capa. Pero fíjate cómo en esta cartera de tantos trabajos, de tantas fragmentariedades, digamos, de distribuir el dinero para diferentes programas, también tenías la posibilidad de ver cómo ese país, que tú inicialmente me describías como pobre en algunos espacios, iba cambiando. Y también me refiero con ello, no quiero entrar a las especificidades, pero sí de manera general, a las transformaciones que ha habido en relación con los gobiernos en los cuales tú has trabajado. Y cómo, evidentemente, con el último gobierno, como que se han ido concretando todas estas políticas que fueron ideadas o que en cierta medida fueron repensadas o pensadas durante estos últimos años, ¿no? Sí, y ahí también es fruto del prueba y error nuevamente, ¿no? También es metidas de pata de muchas políticas mal hechas. Yo estaba en una época en la que yo era muy crítica y era changuita y decía, y así me van a votar, que me voten, pero yo digo lo que pienso. Y siempre decía, digamos, ¿cómo nos vamos a prestar 20 millones para la campaña contra la malaria, si en Bolivia casi no hay malaria, ¿no? O sea, claro. O sea, tal vez es por, yo decía, tal vez es porque precisamente invertimos tanto por el escudo epidemiológico y pero luego decías, compramos 4 millones de dólares al año de vacunas en malaria y están congeladas porque solo hay malaria en el oriente. Claro, entonces, repensar hacia dónde iban dirigidas estas políticas, claro, pensamos también en la gente, ¿no? Claro. Con esa conexión directa. Entonces, sí ha cambiado mucho eso y la verdad es que yo he trabajado con este gobierno todavía 2 años, he estado del 2006 hasta el 2008, y me ascendieron a jefe de financiamiento externo con ese gobierno, y sí dimos un giro en las políticas, ¿no? Claro. Todo lo que habíamos hecho mal históricamente lo empezamos a cambiar. Eso es lo importante, eso es lo que me parece importante, que un poco ya se convierte en la concreción de todo lo que habías aprendido antes. Sí, no, y con la fundación. La fundación, claro, 2008, ya tiene 11 años. 11 años, cumple este año la fundación, y la verdad es que para mí ha sido una escuela, porque yo decía, no, así yo, ¿sabes qué? Como había visto políticas macro a nivel de todo el país, más con bancos como el Mundial, Banco del BID, la CAF, todo el financiamiento ahí. Y luego dices, ay, la fundación va a ser en chiquitito, es más tangible, ¿no? Y es una satisfacción más grande. También la hicimos crecer, pues en los 10 años ha crecido y teníamos 26 convenios público-privados. Y siempre es lo que yo digo a mucha gente cuando me dice, claro, ¿qué nos aconsejas para invertir? La alianza público-privada es la clave del éxito. Tú, como ONG, como fundación, como empresa privada, como persona natural, no puedes hacer nada solo, claro. Solo. Entonces tienes que asociarte con el municipio, con la gobernación, con el gobierno central. Entonces, esa es la fórmula perfecta, ¿no? Entonces, sí, con la fundación igual dejé muchas alianzas público-privadas que la ELI le está dando continuidad igual. Y bueno, yo la ELI la conocí, por ejemplo, en nuestra lucha constante contra la violencia de género. Y hay una cosa que yo siempre digo y que todo el mundo me dice, qué grave la violencia ahora, ¿no? La violencia ha habido siempre. Y yo te digo porque yo, es lo que empecé diciendo en la entrevista como hija de militar, que la veía en los pueblitos y también en la familia militar. El tema es que antes no se visibilizaba porque no teníamos derecho. O sea, era tu marido que te mate, que te pegue y tú callada, ¿no? Entonces, a partir de la ley que hemos trabajado igual apoyando a la aprobación de la ley 348, una vez que se apruebe y todo, ya tenemos derechos que ejercer, ya te puedo denunciar, ya puedo llamar y decir me están matando. Entonces, es ahí a partir de que tenemos, creo que estamos en 90 y algo feminicidios y es de terror. Estamos casi a 10 por mes, ¿no? Y yo digo una cosa más grave, más triste, de los que denuncian y de los que sabemos. Claro. Porque debe haber gente que definitivamente en algún lugar del país
no está todavía empoderada, no debe saber, entonces tú haces. Lo bueno es que Bolivia también se ha insertado en una política mundial, porque no es solamente en Bolivia donde vemos el número de casos aumentando. No me alegro por ello, porque no debería haber aumento de número en ninguna parte del mundo, pero lo que sí me interesa es ver cómo en ese marco, por ejemplo, en el caso de la lucha contra la violencia, Bolivia también ha logrado incluirse en un circuito de fenómeno mundial, ¿no? De cómo también tomar políticas de otros países, analizar cómo se ve, cómo se hace el tratamiento desde el ámbito de la comunicación, desde el ámbito de las políticas públicas, para atacar ello, ¿no? Y en esa medida tú tenías como que los dos lazos, el lazo de las ONGs, venías de instituciones internacionales, y cómo abocarlo a una fundación nacional, que si bien venía del ámbito privado, podía tener posibilidad de trabajar en ello, ¿no? Sí. Y sabes que lo lindo es recoger las mejores prácticas de los países donde ha funcionado, pero adecuar a tu realidad, porque cada es como cada persona y cada familia, ¿no? Cada familia es un mundo, es como cuando viajas de vacaciones, tú criticas todo y dices, ay, no sé, desayuna muy temprano, y mis primos esto, es lo mismo con un país, ¿no? Las características hasta climáticas de una región a otra hacen que seamos tan diferentes que no puedes así copiar un modelo, pero sí puedes adquirir lo mejor de las leyes, y eso es lo que se ha hecho con la 348, aunque todavía tiene algunos desafíos. Para mí hay un antes y un después de esa ley, por ejemplo, y yo estoy aplaudo de pie que se haya aprobado esta ley y que por lo menos tengamos dónde denunciar, ¿no? Que imagínate, antes, ¿qué hacías? No, o sea, no estaba tipificado el feminicidio ni nada, entonces... Claro, era distinto. Genial. Claudia, en el otro lado de tu otra vida, de tu segunda, tercera vida, porque pareciera como gato, ¿no? Tienes varias vidas por ahí colindando al mismo tiempo. Me he acordado de este meme del gato famoso, este de Instagram. Decías que eras el amor de mi vida y le responde, pero tengo 7 vidas, en fin. Estos memes están terribles, Dios mío. Yo los amo. Dios mío, qué historias. Tú eres de las activistas, pero además de las influencers ejecutivas más interesantes que hoy, bueno, creo que como tú no hay en Bolivia, creo que todas las demás influencers, digo, por un tema, por lo que me has explicado, por el mínimo técnico que me has dado de los tipos de influencers, ¿no? he empezado a investigar y me he dado cuenta que hay diferentes tipos, como tú me decías, algunos van más por la imagen, van más por los seguidores, por los números, pero tú te has convertido en ese tipo de persona que puede ser influencer desde el ámbito también empresarial, más institucional, digamos, ¿no? Jalando una marca, pero también jalando conceptos. ¿Qué significa dentro de todo ese bagaje de ideas las comadres de la Claudia, las comadres VIP? No, el VIP lo dejaré a un lado, ¿no? Pero a ver, yo quiero ahí y me dan un espacio para explicar qué es VIP. VIP quiere decir Very Important People. Entonces, por ejemplo, VIP puede ser tu mamá, porque tu mamá es muy importante para ti, es una persona muy importante. Entonces, el VIP se ha como catalogado de, es rico y es VIP. Es muy elitista, pues, claro, también. Pero claro, yo conozco gente, y no conozco, incluso con la revista que tengo, con mi chico que es social, es VIP, sacamos personas que lo último que tienen es plata, pero que tienen un perfil muy fuerte para la sociedad, porque son muy importantes, ¿no? Te hablo de cantantes, bueno, no, él no me refiero con lo último que tiene plata, por si acaso. Pero hemos sacado artistas, cantantes, actores, bueno, ya no voy a decir nombres porque se van a ofender, pero de gente que de verdad marca la agenda. Y también un poco eso lo reflejo, que yo nunca me he autodenominado influencer hasta que las marcas me han empezado a decir, a pagar, así, ¿no? A reconocer un poco. Pagar por su trabajo. Sí, porque sí influyes, que ese es el verdadero concepto, en un determinado target. Por ejemplo, hay lo que tú decías, los influencers masivos que tienen 400,000 seguidores y te pueden vender desde un shampoo XXX patito, digamos, que yo, por ejemplo, alguna vez que me llamo a esas marcas, no lo voy a hacer porque yo, para empezar, no uso ese shampoo. Entonces, para promover algo, tú lo tienes que... No les puedes mentir. Claro, que entonces me dice, pero te vas a pagar por tantos posteos. Y yo le digo, pero yo nunca uso ese shampoo, tendría que usarlo por lo menos 3 meses, ver si funciona, ¿no? Y no lo puedo recomendar porque además mi target, que es lo que te hablaba también, son líderes de opinión, gente ligada al mundo empresarial. Entonces, es como que cada blogger, digamos, los bloggers de viajes que tienen sus seguidores que aman viajar, ¿no? Entonces, hay que ordenar un poco el mercado y no es tan fácil. Entonces, yo en esa lotería de cosas que hago, me generé también un grupo que fueron creciendo conmigo, que son las comadres, que es lo que me preguntabas, ¿no? Cuando yo empecé a ser comadres con mis dos amigas el 2007, imagínate, el primer comadres masivo, fue muy chistoso porque dijimos, ¿será que vienen unas 500? Y la cervecería nos miraba como, no van a reunir a 500 chicas, pero les daremos 500 invitaciones, ¿no?
nos auspició esta empresa. Y entraron las 500 y habían como 250 afuera. Entonces nosotros decimos, ¿qué? Esto tiene mercado, así. Septiembre hicimos y era más de 1,000 y así fue creciendo. Y al cruzar estos dos mundos de la responsabilidad social, a partir del año como que 2010, ya le empezamos a dar una causa, ¿no? Un año hicimos, la mamá de una amiga estaba con cáncer. Promovimos, pusimos latas, los rosositos rosados, porque tienes un movimiento ahí de gente que si bien está yendo a pasar la vida y a tomarse sus tragos, no es solo el objetivo, ¿no? Tú tienes que ser gestor de algo más como persona, entonces. A eso me refería. Y ya lo cruzamos con la causa, que es la lucha contra la violencia, y el año 2012 sacamos el concurso de poleras con dichos de lucha contra la violencia y fue un hit. Las mujeres teníamos mucho que decir, no solo en las redes sociales. Habían poleras hermosas que a mí siempre que cuento se me hace piel de gallina, una que decía, era una boca pintada del morado que estaba de moda, y decía, el morado lo pongo, en mi cara lo pongo yo. Claro, el morado porque es símbolo del golpe. Claro, y el morado era la boca. Entonces, me encantaba una genialidad en las creaciones de poleras, que yo así de verdad, que suban las 70 mejores poleras, porque no había ni 3 ni 5, eran como 70 poleras. Claro, es la capacidad que se va gestando de un evento que puede ser considerado, digamos, empresarial, puede ser considerado económicamente factible, llevarlo a un espacio de tema social, ¿no? Porque claro, más allá de que evidentemente para hacer este tipo de evento tienes que tener auspicio, tienes que conseguir el lugar, tienes que alquilar, tienes que hacer 1,000 cosas, y todo ello depende también del tema dinero, del tema plata, ¿no? ¿Cómo girar ello a un tema social? Y te pregunto esto porque en los videos que se publicaron en redes sociales, la mayoría de las partes donde tú salías hablando, casi todo de lo que salías hablando tenía que ver con la mujer empoderándose, ¿no? Exacto. La mujer diciéndole al hombre, hoy es el día en que yo, más allá de que sea mi comadre, es el día en que yo te voy a decir cuánto me tienes que respetar, cuánto tienes que verme a tu igual. Y no estoy yendo a hacer nada malo, ¿no? Claro. O sea, en mi comadre, no sé. Es decir, también desmitificar esto claro, de que es el día de... Porque yo he visto que ya hay comentarios, no, pero es denigrante. No es denigrante, al menos en el mío. Yo, y eso lo cuento públicamente, doy 45 minutos de trago y 15 no, así. Este año como que había un momento que como carceleras golpeaban sus vasos y no me importaba que se enoje, y eso lo voy a volver a hacer y lo sigo haciendo hace años porque yo las voy a cuidar, ¿entiendes? Yo ya estoy vieja, ya no me interesa emborrachar ni ganar más plata, yo quiero que la pasen bien. Claro. Y al día siguiente muchas me agradecen. Claro. Porque esos 15 minutos hacen la diferencia, y que te baje y te suba. También. Y como tú dices, te genero diversión, pero también te genero un sentido de, oye, aquí estoy junto con 1,700 mujeres, que probablemente no todas somos iguales, pero tenemos dos cosas en común. Queremos pasarla bien y queremos sentirnos empoderadas. Entonces yo mi monólogo, mis discursos, los mensajes, las canciones del CD de Comadres y todo, tiene mucho que ver con la mujer empoderada, no con la mujer feminazi que en los últimos años se ha venido confundiendo, que es odiadora del hombre. Aquí todo es paz y amor, y de verdad... Claro, el objetivo no es separar a la sociedad. Claro, nada, ¿no? Y el otro componente que lo voy incorporando también a medida que pasa el tiempo y voy tomando conciencia es el tema medioambiental. El 100% de Comadres, el chef soy yo, el cardenazo, que es mi cumpleaños, y va, se reciclan. Y ahí yo quiero ser bien clara cuando digo reciclan, no es que yo voy y lo guardo, ¿no? Es economía circular, lo entrego a empresas que realmente lo vuelven otra vez materia prima. Claro. En algunos casos lo dono a una amiga que tiene un hogar para perritos, en un hotel para perritos en Río Abajo. Ella vendió las latas, todo, y generó algo de recursos. Si ella no puede, se lo entrego a la alcaldía. Si ella no puede, a empacar. Porque además tienes experiencia en ello, vienes de Viva. Es claro. Decir, Viva es el especialista en reutilizar, ¿no? Reducir, reutilizar. ¿Verdad? Y entonces son proyectos que han marcado un poco la pauta del reciclaje. Entonces, si no los aplico en mi vida, sería doble discurso, ¿no? En mi casa separo la basura. Entonces, ya empiezas tú a cambiar tu forma de hacer negocio también, que eso es ahora un pequeño taller que voy a dar de triple impacto, ¿no? Porque tienes que tener impacto económico, obviamente lo que tú decías, generar ingresos, tienes que tener impacto social y tienes que tener impacto ambiental positivo, porque si no, te estás acabando lo de las futuras generaciones. Son entonces, las tres líneas de apoyo. Es un proceso de aprendizaje que haces, ¿no? Y yo agradecidísima con Dios que me ha permitido cruzar estas cosas y aprender, ¿no? Porque si no, tendría que ser así ya tarada, ¿no? Entonces, Clau, a mí me parece genial lo que me estás contando, solo que desde la visión de afuera, uno lee
lo que lanzas, digamos, las comadres o la revista, lee el VIP al lado y al tiro se siente totalmente disgregado, se siente alejado, se siente como que yo no pertenezco ahí. Sí, ¿Cómo vincular esa capacidad que tú tienes para comunicarte y para ver todo tipo de realidad con la posibilidad de desmitificar quién debe ser VIP, quién debe ser importante? ¿Por qué generar esas diferencias sociales? Mira, es tanto así lo que tú dices que a mí me han llegado primero inbox o DMs en el Insta, a veces hasta desafiantes, atrevidos, agresivos, y cuando les explico, siempre logra una respuesta positiva. Por eso te digo que la comunicación asertiva es muy importante. Cuando me dicen, ah, claro, yo no soy VIP, así que le digo, a mí me encanta que el movimiento de comadres haya crecido tanto en nuestra ciudad que haya competencia. Yo soy la fan número uno de la competencia, porque imagínate, el primer comadres nace hace 13 años, el 2007, contestó, sí, no, 11 años. 2019, 13 años. Sí, casi 13, bueno, en 13 fiestas, ¿no? Yo no podría, pues, ya acoger a 20,000 mujeres, porque es lo que se genera más o menos. Hay hasta en Mecapac, en Mayasilla, hay comadres por barrio, por colegio, las mamás de fulano, de tal cosa. O sea, no podría, no tendría la capacidad ni el lugar suficiente. Entonces, me encanta. Entonces, yo le llamo VIP a partir del año 2011, que en realidad pasa, es bien chistoso lo que me pasó, de todo lo que me pasa, y que tiene que ver con desgracia, pero yo lo cuento chistoso, pero igual es desgracia ya, ¿no? Que se llueve el sábado de comadres, se cae Callapa ese sábado, ¿te acuerdas? Se entra a Callapa, febrero 2011, y yo tenía 4,000 mujeres con tragos, todo, ya no entendían que no entraba más, y estábamos en el garaje del Tigre, y todas eran así, ah. Yo estaba regalando dos entradas para el concierto de Shakira en Santa Cruz con pasajes. Se vinieron desde Oruro, de Cochabamba. Era una locura, era inmanejable. Y empieza a llover, pero diluvio. Yo te juro que ahí he entendido, por más que yo tenía seguridad, vallas, todo, era una locura. Se ha dicho, para mí esto es inmanejable. O sea, yo no vuelvo a ser un comadres de 4,000 o 5,000 mujeres porque realmente... Es peligroso para su integridad, para su salud. También habían algunas amigas de lo ajeno que entraron, pagaron su entrada y se estaban robando cartas. Entonces yo dije, nunca más. Y al año siguiente, hasta esa vez lo hacíamos dos veces por año. Comadres y la revancha de las comadres y la maldita primavera se llamaba, ¿no? Por la canción de Yuri, la maldita primavera. Entonces agarro y digo, así, les hago a mis socias una presentación con Steve Jobs, que todavía estaba vivo y que yo lo amaba en esa época, antes que se vuelva tan así, ¿no? Entonces les digo, hay que reinventarnos y hay que lanzar una fiesta donde no puedan entrar todas. Y hay que tener un criterio de selección, la vamos a llamar VIP, pero VIP no va a ser que puedas comprar o no comprar o que tengas mucha plata o que no tengas. Van a ser las que han ido siempre, que era 2007, 2008, 2009, 2010, 2011. 5 años de fidelidad, que es también el criterio que usaba para Forum, cuando hacía Forum de antes, que ya se cerraba en marzo. Entonces, el criterio de VIP para nosotros era la gente más importante que ha habido durante 5 años. Y que además ya no queríamos lidiar con changuitas o fetas, como le decimos aquí, porque tenían sus fakes, que son sus carnets falsos, entraban, se chupaban y a mí el papá me quería matar, ¿no? Entonces, obviamente, yo he dicho, así además nos aseguramos que sean personas que ya son mayores. Pero son varios elementos los que se juntan cuando hablamos de un evento como este. Claro. No es simplemente hacer nomás, sacar el evento en Facebook, invitarlos a todos. Claro, tienes que tener uno poder de convocatoria, luego tienes que tener credibilidad, tienes que hacer lo que dices, ¿no? Entonces, empezamos a hacer el VIP y yo decía, chicas, sorry, a partir de este año son 1,000 y las 1,000 primeras que recojan su invitación tienen derecho a comprar la manilla. Claro, es otro el concepto, pero claro, evidentemente siempre nos engaña la palabra, ¿no? Y no es que yo quiera ahora cambiar a partir de que yo he reinventado, no. Sino que a nivel mundial, el cliente VIP, por ejemplo, es aquel, es el cliente frecuente, por ejemplo, porque para ti es importante. Claro. ¿No? Entonces, obviamente, very important people siempre va a ser una celebridad, ¿no? Alguien que es importante para todo el mundo. Digo, porque directamente se afila a eso, sí, digamos. Mi última pregunta tiene que ver con lo último que ha sucedido, por lo que también te molesté para preguntarte.
Ha habido muchísimo movimiento después de los lamentables incendios en el oriente del país y te pregunto esto para un poco entender cómo se mueve hoy la figura del influencer o del que llama evidentemente público en Bolivia, tomando en cuenta que Bolivia todavía está empezando en este movimiento de tecnologías, de redes sociales, empezando a conocer cómo funciona, a conocer los públicos. ¿Cuál tú crees que debe ser hoy la función de un influencer que más allá de que lleva público y de que tiene mucha gente detrás, tiene también como responsabilidad, responsabilidad. Generar sentido crítico en su sociedad, es decir, crear gente que pueda pensar, que pueda dialogar, que pueda no ofenderse a través de las redes sociales, sino construir algo. A ver, mira, cuando tú, desde el momento que a ti fluyes, incluso hasta cuando tu amiga se casa y tú le has dicho, casate con ese desgraciado, digamos, ella te echa la culpa, o sea, así de importante es influir en la vida de alguien, de una persona. Y mete que tú influyes en la vida de mucha gente, ¿no? Y estoy hablando de gente que tiene 400 mil, 800 mil seguidores. Ahí, por ejemplo, yo, lo que pasó, por ejemplo, con estas dos reuniones, sí, específicamente de Santa Cruz, la intención es buenísima. Yo te digo, ahí no hay dónde discutirla, del grueso, porque yo te garantizo que en todas partes hay excepciones. Digamos, si eran 50, por lo menos 48 lo han hecho con la intención de realmente decir, la gente que me está viendo tiene que saber que está pasando esto y amplificar en sus espacios. Esa era la intención. De que han habido un par de colados que querían ganar fans, ha debido haber, porque en todas partes se cuecen habas. Yo lo hubiera esquematizado un poco más con el call to action, que es el llamado a la acción. Estoy juntándome para esto, ¿y cuál es el paso siguiente? ¿No? Que ese es un poco. Pero yo creo que el influencer actualmente, y como tú dices, el rol que tiene es un rol protagónico, es como un quinto medio, ¿no? O sea, está, quinto poder, perdón, está lo, porque el cuarto eran los medios de comunicación, y este es un medio de ya comunicación. Ya dejamos de ser. No, siguen siendo, solo que se adiciona uno más, ¿no? Se suma uno más, que son las redes sociales. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, este es mi periódico, esta es mi televisión, ¿no? Ya ustedes, este programa está saliendo en internet, entonces te informas también, entonces es un medio de comunicación masivo, pero como tú dices también tienes que tener la responsabilidad de informarte y tener la capacidad de hasta hilar las palabras que vas a decir, ¿no? Averiguar un poco, indagar un poco. Yo soy súper reacia a compartir, a mí hay gente que me detesta e incluso me lo han dicho porque tú que eres medioambientalista y activista, compartí estas páginas. Yo no voy a compartir la página de una cuenta para que la gente deposite sin saber quién es esa persona, claro, sin verificar si esa persona va a dar esa plata a una persona responsable. Los a una eventos institución que se han generado. Claro, o sea, de ahí de pronto todos estaban vendiendo todo y estaban haciendo todo y poniendo cuentas de bancos y me estaban diciendo que yo comparta cuando yo tengo gente que como tú que me sigue, la Casimira, el Juan Carlos Arana, te puedo decir un montón de periodistas que nos seguimos en las redes entre nosotros, no les voy a decir a ellos que depositen una plata a una cuenta de una persona que yo no conozco, ni una institución que no sé si va a destinar. Entonces hay que ser muy responsable, uno. Dos, en el afán de ayudar, no se trata de postear por postear como loco todo y pensar que ya has hecho tu parte y tú así, ¿no? Con tu helado botando tu cáscara de plátano al piso y tu bolsa, tiene que ver con una conducta, ¿no? Yo siempre he creído que ser líder, porque tiene que ver ser influencer con ser líder, es también enseñar con el ejemplo. Claro. Si tú no llevas una conducta así totalmente, no impecable, porque no tienes que ser perfecto, eres ser humano. Pero solo que condiga con lo que defiendes. Que condiga con lo que estás defendiendo, no lo hagas, ¿no? Y yo, por ejemplo, rapidito, no me voy a alargar. Desde mayo de este año estoy creando una plataforma con varias ONGs para la conservación de bosques, que es de mucho más largo aliento que una medida paliativa para ir a dar un chaleco o algo que no está mal, está bien por si acaso todo esto, pero lo mío no es eso, es veamos a largo plazo cómo estas comunidades también pueden generar sus ingresos vendiendo sus productos, porque históricamente han chaqueado, y eso no lo va a discutir nadie. Yo sé que ellos son defensores de la madre tierra y babá, pero lo han chaqueado siempre. Entonces hay que darles otras alternativas para que no chaqueen, ¿no? Para que vivan de otra cosa. Entonces, en este afán, había gente que me decía, tú deberías compartir, no sé qué. Yo le digo, perfecto, si tú me dices que yo compartiendo eso voy a hacer la gran diferencia, lo comparto, pero ahorita yo no creo. Yo creo que trabajando, porque aparte de influencer,
está haciendo una plataforma gigante para la conservación de bosques, la recaudación de fondos, inversión en proyectos más a largo plazo, tiene mucho más atrás. Entonces, sería quemar mis balas, pedir plata para 3 chalecos o 4 chalecos, cuando en realidad yo necesito plata para el conteo de cuencas, para que el Madidi se vuelva a certificar como el parque más biodiverso del planeta, que eso no mucha gente lo sabe. O, ¿entiendes? O sea, hay que pensar, hay que averiguar un poquito más si vas a decidir postear algo en tus redes. Claro, es una responsabilidad. No es compartir mayor. Por compartir, no es. No, no es que yo, entonces mis 200,000 seguidores que. Den a un peso, son 200,000 bolivianos, es mucha plata. Y tampoco convertir el acto en una, digamos, en una manifestación política, que es por otro lado que también se ha llevado el asunto. Es decir, política, en algún caso partidario, porque bueno, se aprovechan también de las condiciones del momento contextual que vive Bolivia, y por otro lado, sin un norte claro, porque no hay un norte claro. Y la gente igual, el nivel de ignorancia y de falta de conocimiento en nuestro país, ¿no? Querer que un influencer vaya a ser voluntario solo por el hecho de ser influencer es ridículo. Yo, por ejemplo, no sé cómo no he destrozado la radio porque yo hago caer todo el tiempo, soy súper torpe. Entonces, yo de voluntaria seguramente hubiera encendido otra vez. Claro. Y lo digo un poco en tono de chiste, aunque la gente que se no ofende. Todos porque podemos ser voluntarios. No se puede reír de todo, pero no todos tenemos que ser voluntarios. Si yo aquí hago más hablando con instituciones para conseguir plata y crear una plataforma para que después esto deje de pasar, mi aporte es más grande. Claro. Si yo posteando, ¿no? Porque ahí ha ido, yo los quiero mucho a los influencers que han ido, pero yo no le hubiera hecho caso a mis fans, yo les hubiera hecho a mis seguidores o lo que sea. Van a disculpar, yo soy retorpe, soy el Chapulín Colorado, no voy a ir a y ver lo que ha pasado con el voluntario, ¿no? Entonces, hay mucha cosa que la gente dice y hace para presionarte. Entonces, tú tienes que tener la inteligencia igual para saber responder a esa presión. Claro, para analizar. Sea como influencer o sea como fan o como seguidor, en cualquiera de las posiciones caso, hay y además, que analizar. Como claro. te decía, hay diferentes tipos de influencers. Hay bloggers de viaje, bloggers de moda, youtubers que generan contenido chistoso. Yo soy así todo el día, estoy haciendo payasadas y babá, y mi público le encanta reírse. Mi objetivo es que ellos sean felices y se diviertan. No es ir a apagar incendios. Entonces, tal vez a través de mis redes pueda generar conciencia, no siempre ser chistoso, hacer un llamado, pero no tengo nada que hacer apagando incendios. Claro. Entonces, sí, agradezco tu sentido crítico con respecto a ello. La última pausa, Clau. Nos hemos pasado, pero no importa. Unos minutitos. Ya regresamos. Los últimos minutos de nuestro programa, ya se nos acaba el tiempo, ya está, se nos acaba el tiempo. Estábamos comentando extra cámara. Claudia, la última pregunta que tengo para hacerte después de haber analizado todo este panorama, un poco haber conocido tus experiencias, ¿cómo evalúas hoy a nuestra Bolivia? Estamos en un proceso evidentemente electoral, como cualquier país cuando pasa por un proceso electoral, estamos en un momento en el que todas las fuerzas están con la chiquitanía, con la Amazonía. Sin embargo, de manera general, ¿cómo evalúas hoy a nuestro país? ¿Cuánto, en tu consideración, viendo las políticas de las que me hablabas, se han venido avanzando? ¿Cuánto nos falta todavía por trabajar? ¿Cómo lo ves? Mira, yo siempre he tenido una visión optimista que a veces le cae mal al mundo, porque yo de verdad me levanto así y digo, más bien no se ha quemado la otra mitad, tengo ese tipo de... O hay una cosa que muy fuerte me pasa a mí con esto, ¿no? Que es muy duro y que me van a odiar más, pero tenía que pasar algo así para que nos demos cuenta de lo que pasa todos los días. Yo trabajo en medio ambiente hace 17 años y el chequeo existe hace 17 años y nosotros cuando estaba en la fundación incluso le dimos una línea gratuita a la ABT para que la gente pueda denunciar chequeos ilegales. Y no sabes cómo funcionaba, porque todo el mundo llamaba y se están chequeando aquí. Obviamente ahora se ha extendido por los vientos, por lo que sea, pero este problema siempre ha pasado. Entonces yo veo que estamos en un momento en el que si no tomamos, estamos en un momento decisivo, ¿no? Tomemos conciencia de la forma de vida que tenemos todos los bolivianos, no solo los de la Amazonía, que está al otro lado, la Chiquitanía,
los citadinos, ¿no? Porque estamos un poco divorciados, pensamos que solo les va a afectar a ellos. Ese es el peor error. Agua, aire, depende 100% de todo lo que está pasando ahí. De los pulmones, claro. Y tampoco se trata para, aprovechando el micrófono, no es que tienen que dejar de comer carne, toda la carne. Lo que pasa es que también hay un llamado de atención a los ganaderos. Hay un mal trabajo. Se usan muchas hectáreas por ganado, por vaca. Entonces hay que repensar la manera en la que se está haciendo el negocio de la ganadería. Es facilito echar la culpa a una persona cuando en realidad hay toda una cadena detrás de esto que tiene que ver con los malos procesos de carnear la vaca, los malos procesos de criar la vaca. Y obviamente nosotros con un consumo excesivo sí tenemos que reducir. De hecho, yo por ejemplo en mi casa solo comemos 2 veces carne a la semana y ahora estamos pensando bajar a 1. Ese ya es un cambio. Es una familia que va a comer. Es un aporte, claro. Es un aporte. Que lo hagan 1,000 familias tiene un cambio. Y que después, como hay menos demanda, los productores también se den cuenta que tienen que repensar la manera en la que hacen la ganadería, porque de nada sirve que yo no coma carne nunca más, me vuelva vegana, vegetariana, tú también, todo aquí el canal, la radio, y la carne que no estamos consumiendo se empieza a exportar a otros países, es exactamente, la fórmula sigue mal. También es un llamado de atención para todos ellos. Entonces, yo siempre tengo una visión optimista, y yo he estado peregrinando, como te decía, los últimos 4 meses para que me financien esta plataforma, y había gente que me decía, ¿acaso hay deforestación en Bolivia? Y yo así con mi recorte periódico en mi WhatsApp, ¿no? Estamos entre los 4 países más deforestados. Estoy hablando antes del incendio. Estamos entre los 4 países más deforestados de la región y los 5 más del mundo. Junto a Brasil, obviamente, Colombia y Perú. Y nadie me hacía caso. Ojalá que ahora a partir de lo que ha pasado, tomemos conciencia y tengamos una mirada más noble con la madre tierra, porque de verdad el planeta va a seguir sin nosotros, pero nosotros no vamos a poder seguir sin el planeta. Claro, es importante tomarlo en cuenta. Sin embargo, me decías que tienes una mirada optimista y que has visto que se han venido mejorando ciertas políticas como el tema de la violencia contra la mujer. Sí, mira, yo creo que ahorita tenemos leyes que nos aparan, que nos ayudan. Tenemos un marco legal mejor que el que teníamos hace años. Lo que nos falta, y ese es un llamado un poco así a la conciencia, aunque sea en el programa de los 90s, somos nosotros los bolivianos los que estamos llamados a actuar. No hay ley buena si tú no actúas bien, ¿no? Entonces, claro, yo creo que ahí los bolivianos estamos exigiendo todos, a las autoridades, a los influencers, a todo el mundo le exigimos todo, pero nosotros en la mañana nos levantamos y ¿qué hacemos por mejorar este país? Es una pregunta que yo siempre le dejo a todo el mundo cuando me peleo en las parrilladas. Los fines de semana que todo el mundo me odia porque yo voy así, ya me he vuelto así como Pepito Grillo, pero creo que de verdad, la diferencia la hacemos todos y cada uno de nosotros desde el momento en que decidimos, bueno, hoy día no voy a botar esta botella de plástico, hoy día no le voy a gritar a mi mamá, hoy día no voy a ejercer violencia contra mis hijos, hoy día voy a respetar a mi esposa. Entonces, yo de verdad creo que todos estamos llamados a ser un país diferente. No es un país chico Bolivia, como todo el mundo dice, somos grandes, pero somos pocos, y es la ventaja. Yo siempre veo una ventaja. Somos solo 11 millones. Podemos cambiar el día de mañana. Imagínate esos países que tienen 70, 120 millones de habitantes. Podemos están perdidos. Hacerlo. Y bueno, lo estamos haciendo, yo creo. Yo creo que a veces con reveses, pero lo estamos haciendo. Estamos por buen camino. Y lo vamos a hacer. Yo creo que sí, que es así. Bueno, somos bolivianos, ¿qué podemos decir? Muchas gracias, Clau. Te agradezco mucho la visita, la entrevista. Has hablado más que yo, así que me voy feliz y contenta. Sí, nunca dejo hablar a los entrevistadores. Pero y una hora bien. Se pasó volando. Se ha pasado volando, pero bueno, te agradezco de verdad la visita. Un gustazo. Gracias, conocerte gracias. De cerca. Muy bien. Cuando quieras. Toda la entrevista ahí está, usted la puede escuchar nuevamente en nuestra red social. Recuerde que durante estos próximos días vamos a repetirla en vivo a través de Somos Culturas Radio y que puede escucharnos también a través de la doble 88.3, opiniones sobre diferentes temas. Con Claudia Cárdenas se puede hablar de todo al mismo tiempo y por supuesto forma parte de su vida y de todas las aristas que ha venido conformando a lo largo de esos 46 años, lo repito. Así nos despedimos, gracias por habernos acompañado y recuerde que el próximo lunes estaremos con nuestro próximo invitado. Ha sido un gusto y hasta la próxima. Thank you.